también. Tengo ampollas en las ampollas. ¿Cómo estás? Seguro puedo ayudarla. Es un buen trato para ambos. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. Estoy segura de que no es tan malo como cree. No sabe lo que pasó anoche. De una estructura maya antigua. Rodeada por un sinfín de criaturas. Conocida para honrar a sus muertos, oculta durante siglos. Y claro, la biblioteca. Ay. La multitud de cosas que se pueden descubrir en una biblioteca. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los 7. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Una garza y un eclipse. El 25 de diciembre de 1603. Han pasado 4 días desde que abandonamos la ciudad. Hemos viajado en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de pesar, alivio y celebración.
López y yo abandonamos la selva y llegamos a un claro en el que nos observaban diversos rostros tallados en la pared de la montaña. López tuvo un episodio, como lo llamó después. Corrió hacia los rostros suplicando a gritos perdón. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado solo a Pérez frente a los extraños guerreros. Su pesar fue en aumento a medida que avanzaba la jornada. Por mucho que lo intenté, no logré consolarlo. Así que preparé una hoguera y esperé, mientras denunciaba sus acciones y suplicaba perdón a los rostros silenciosos de piedra. ...26 de diciembre de 1603. López me despertó. Había preparado un desayuno austero. «Aquí es donde deberíamos estar», dijo, con fría determinación y una actitud radicalmente distinta a la del día anterior. Me terminé el desayuno mientras me hablaba de la venganza divina y decía que había errado en su conducta, pero que Dios le había puesto las manos en los hombros y le había mostrado el camino que debía seguir. «Esta pequeña misión dará a conocer la verdadera palabra de Dios», dijo, señalando un edificio de adobe situado un poco más allá de los rostros de piedra. «Prepararemos el camino para el elegido, pues solo aquel que lo siga será merecedor de esta caja». Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. Juan, hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos de Jesús y también el discípulo amado. Su hermano Santiago y él eran impetuosos y tenían un fuerte temperamento, por lo que Jesús empezó a llamarlos Boanerges, que significa hijos del trueno. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el santo patrón del amor y la lealtad, así como de los escritores, los editores y los eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa, pues también es el patrón de las víctimas envenenadas y quemadas. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López?
La puerta se cerró y el silencio se impuso, tan grande e imponente que contuve la respiración por miedo a romperlo. López se volvió hacia mí con ojos delirantes y una sonrisa retorcida en el rostro. Se acercó con los brazos extendidos y el miedo hizo que mi corazón se encogiera por un instante. Sin embargo, me atrajo hacia él y apoyó los dedos en mis hombros. «Lo he encontrado», me susurró al oído. Después se separó de mí y recorrió la sala. Paredes de jade que ascendían hacia el cielo, cubiertas por completo de mosaicos intrincados y figuras talladas. Lo seguí a distancia mientras se aproximaba a un altar y vi que levantaba una caja de plata. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Este tosco bosquejo muestra a San Juan repeliendo un ataque demoníaco. Quizá pretendían convertirlo en uno de los frescos de la misión. Un día apareció el hermano de la cruz. Salió de la selva y le insufló nueva vida a la misión. Cuando llegó, solo estábamos nosotros tres y la hermana Dorotea llevaba muchas semanas enferma. Él y su socio empezaron a trabajar ese mismo día. Para la semana siguiente, De la Cruz ya había reclutado a 3 docenas de trabajadores. Repararon el campanario, trabajaron los campos y plantaron cultivos. El hermano de la cruz pretende hacernos autosuficientes. Hemos pasado tanto tiempo solos aquí que me preocupaba que Dios nos hubiese olvidado. Pero no solo nos escuchó, sino que nos envió un agente para cumplir su voluntad. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. Rostros de piedra llorosos, mientras Jesús, dolorido, se arrastra por el camino donde muchos murieron. Más perecerán, y más les seguirán, y más les seguirán. La luz sus pasos guiará.
los demás les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán, como siempre han hecho. Pero en el fondo estoy empezando a creer que no volveremos a verlos. Y eso me apena mucho. Continuaremos con su labor. Regresarán para ver que no hemos olvidado sus enseñanzas, o nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro esfuerzo continuado. Ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Aquí debajo hay un mural entero. Oh.
Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Vía Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Domínguez? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum lucem habetis. Camina mientras tengas luz. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Salida hasta que conectemos la luz.
te daré impulso. ¡Hey! ¡Ha funcionado! La luz indica por aquí. ¿Qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Parece que estas personas fueron torturadas, colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. ¡Oh, qué grima! Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Está llevando la cruz. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Es por nosotros? No permitas que López te trastorne, ya ha causado suficientes problemas. Vale, adelante. Creo que está levantando la cruz. Jesús es clavado en la cruz. Le está limpiando la cara, creo. Lo están subiendo. Lo están llevando.
Me lo están llevando. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que es tu... Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. ¡Oh, qué grima! Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es de nosotros. No permitas que López te trastorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. ¿Así que López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es por nosotros. No permitas que López te trastorne y ha causado suficientes problemas. Vale, adelante. Está llevando la cruz. Creo que está levantando la cruz. Yeah.
pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran.
iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Espero poder... El misionero jesuita español Andrés López, miembro de la Trinidad, fue enviado para encontrar y recuperar la caja de plata de Ischel, pues se rumoreaba que se encontraba en Paititi. En lugar de devolver la caja al Alto Consejo de la Trinidad, confesó el robo a su viejo amigo Sin Chichicua, el emperador de Paititi y ancestro de un Uratu. Juntos tramaron un plan para esconder la caja de la Trinidad. López fue al oeste de Paititi y fundó la misión de San Juan, dejando un rastro de pistas que llegaban hasta Cozumel para que los descendientes de Sin Chichicua las siguieran cuando llegara el momento. Sin embargo, tras construir la misión y las letales criptas subterráneas, el poder de la caja corrompió la mente de López. Llegó a creer que nadie merecía el poder del sol. Murió a solas en la oscuridad, consumido por el poder de la caja. Poco después, una enfermedad acabó con gran parte de la población de Paititi, llevándose la vida de Sin Chichicua, y con ella, la información sobre el camino de pistas que llevaban a la caja de plata. Verla cuando la saquen de aquí. Mantened este canal despejado. Señor, parece que hay problemas al noroeste. Estamos ocupándonos de la situación. Repito, mantened este canal despejado. Cambio y corto. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. ¿Quién funda una misión junto a un volcán? Ugh!
aquí Rourke. Jonah Majeva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradnos. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? ¿Cómo diablos consiguió la caja? ¡Enemigo escapa! ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante de lo que preocuparse. ¿Cómo pretende escapar? ¿Cómo diablos consiguió la caja? No son de los que se rinden. ¿Dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Nunca se rinde. Hey, ¿dónde estáis? Esto no me gusta. ¿Pero qué? Espero que esté bien. Vale, no hacer tonterías. Venga, vamos. Yo iré delante. Me estoy volviendo loco. ¿Dónde está Morgan? ¡Maldita sea! ¡Hablaba con él! Escuchad, Morgan ha desaparecido. ¡Buscadlo! ¡Enemigo! ¡Enemigo!
Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. ¡Objetivo a la vista! Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Hey, ahora. ¿Dónde estáis? Esto no me gusta. ¡Enemigo en la zona! ¡Está avanzando! ¡Cubridme! Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Nunca se rinde. ¿Cómo podría morirse de una vez? ¿Sabéis que todavía hay ron en el... ¡Enemigo avisado! Estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Hay algo raro en esa zona. ¿Sabéis que haz tu trabajo? ¿Cago en todo? ¡Separaos! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡Estoy contigo! ¿Ahí? ¡No os alejéis! ¡Encontradla! Tiene que estar por aquí. Zona despejada. Ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. ¡Joder! Ahora. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando!
tienes buen aspecto. ¡Joder! ¡No! ¡Desplegaos! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? Mierda, será mejor que eche un vistazo. Oh, mierda, será mejor que eche un vistazo. Buscando, recibido. Manteneos atentos. Tú primero. En formación, si veis algo, disparad. Solo es cuestión de tiempo. ¡Aquí! Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Oh. Oh. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve.
Ve, estaremos bien. ¡Pam, pam, 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 pam! Aquí, terminal 1. Fallo de motor a 5. ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido Domínguez, la Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor,
Tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ucho. Avísame si necesitas algo. Vale. No puedo creer lo mucho que ha crecido Edsley en tan poco tiempo. Va a ser un grandísimo rey. Ha perdido a sus padres. Igual que tú. Sí. Creo que él lo lleva un poquito mejor. Eso es lo que parece desde fuera. Carga con una responsabilidad muy grande. Solo él lo sabe. Ya no se trata solo de la Trinidad. No. Ahora lo hago por Paititi.